pulsado en mi existir la más bella sensación, sin la cual no sé vivir. Fiebre de amor, fiebre de amor. Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer. Fiebre de amor, fiebre de amor. No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor. A su piel, dime si te da el calor que ella produce en mi ser. Fiebre de amor, fiebre de amor. Sol que calientas tierra y mar, te quisiera preguntar si es que su amor me causará. Miércoles ombligo de la semana y ustedes saben, todos los días miércoles la Romy le regala su ombligo. Adelante. Y Jorge también. Jorge, no te arranques, esto es un trato. Adelante, pues si ya están mostrando tu ombligo. Listo. Mira, no me mostraron. ¿No te mostraron? No. ¿Por qué me mostraron a mí? Gané. Ya me voy. Ya, Jorge, muestra el ombligo. Ya, dale, muestra tu ombligo. O tenía el ombligo afuera. No, si tengo mi ombligo bien, mira. Listo. Viste, listo. Tengo el Porque ombligo. Jorge Díaz estuvo haciendo una tarea muy difícil. Pero es una sorpresa para más adelante. Es una sorpresa que espero que esté dentro de esta semana, porque sinceramente yo me sacrifiqué por ustedes, chiquillos. Así de simple. Sí, igual creo, ¿no? Fue un adelanto, mira, hay un adelanto por ahí. Dejen que cargue, dice por ahí. A ver. Vamos a esperar, a ver. Espero que sea un adelanto fotográfico, porque si mostramos un video, realmente estamos mostrando demasiado. Fue una prueba y me tuve que entrenar para eso. Me imagino que sí. Es lejos una de las notas más divertidas, históricas del gallinero. ¿Ah, sí? Te lo juro. ¿Más que la del circo? Te lo juro. Mucho más que algunas otras. De verdad. Muy bien. Oye, chiquillos, hoy día estamos rodeados de música. Tenemos muchos invitados. Mira, muchos panoramas. Partiendo con José Luis, que estábamos escuchando ahora recién, ¿cierto? Sacando un disco recién, calientito, fresquecito, para mostrarnos acá. También estamos con Edson Méndez, que nos viene a visitar una vez más. Sí, se había perdido harto tiempo. Así es. Y nos Pablo Zamorano también va a estar con nosotros. O sea, tenemos una tremenda, tremenda programación lleno de músicos. Exacto. Así además, Mundo Geek hoy día viene el Pancito y
retornó la Lore, la tenemos la Lore. De vuelta. Llegó la Lore de Mundo Geek, ¿se acuerdan o no? Awesome.cl está con nosotros. Exacto. Oye, pero partamos con nuestro primer invitado, ¿te parece? Está bien, me parece muy bien, nos trasladamos para acá. Me pregunto... No, si tiene el micrófono. No me pregunto nada. Bienvenido. Oye, qué rara suena. Yo traje un micrófono por si acaso. Uy, discúlpame. Qué envidioso. Te traje un micrófono. Espérate, por aquí. Ahora ¿cómo sí. está ahí? Súper bien, voy a sacar esto. Vamos a sacar esto para que ahora salga sí. guapo para la tele y que quede un excelente registro. Muchas gracias. Oye, muy agradecido por la invitación. Ha sido un día muy intenso acá en Concepción. Primera vez que vengo, así que estoy realmente súper feliz. Sé que en noviembre del 2013 tú lanzaste tu disco, ¿cierto? En la sala SCD de El Vespucio. Estuvo un lleno total por lo a que sé. A pesar de ser día miércoles también. A pesar de que era un día de miércoles. Sí. Cuéntame, ¿cómo estuvo ese lanzamiento? Mira, fue... Solo por ella se llama el disco. Solo por ella se llama el disco. Fue lanzado el 20 de noviembre. Y la realidad de las cosas es que yo no tenía información de la cantidad de tickets vendidos. Y cuando yo salí al escenario tras bambalinas, porque de verdad yo no vi antes... antes de empezar el show, ¿ya? Y estaba lleno total, el ambiente fue increíble, de verdad quedé muy contento y con las expectativas muy altas de lo que se puede hacer con mi disco y con mis espectáculos que presento. Claro, y seguir dándolo a conocer. Así es. José Luis, nosotros sabemos que tu carrera se desempeña también en el Casino Monticello. Así tú ahí es. Trabajas, en el fondo haces un show con entretenimiento también. Hablamos de otro concepto musical. ¿Cómo se transmite eso a la gente? Mira, lo que yo hago generalmente, no solo en los casinos, sino en mi show en general, hago un concepto que se llama crooner, ¿ya? Que es este artista que puede cantar, que puede animar, que puede hacer bailar a la gente, que tiene una cercanía claro. distinta con la gente. Y el Casino Monticello me ha dado la oportunidad de poder explotar esa faceta que tengo yo con poder hacer cosas con la gente, reírnos mutuamente, hacer clásicos de grandes artistas. Así que... Muy contento, muy contento. Oye, me gustaría que habláramos un poquitito más del disco, el disco en especial. ¿Qué hay en la producción? ¿Con quién estás trabajando? Sé que estás muy bien asesorado, cuéntame un poco eso para que la gente sepa de la calidad de disco que estamos hablando. Bueno, el disco se llama Solo por Ella, ¿ya? Es un disco dedicado al género femenino. Puede ser a la polola, a la mamá, a la suegra. También. Qué sé yo, a la al suegra. Género femenino, a la suegra. Y son 10 canciones, son 10 tracks, 2 covers. El primero que escuchamos, Fiebre de Amor, y son con, bueno, yo trabajé con compositores internacionales, trabajé con grandes compositores, con compositores que trabajaron con Shakira, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, David Bisbal, y todos estos compositores trabajaron con estos artistas en sus comienzos. Claro. Entonces, para mí fue un honor que me dejaran grabar sus canciones y poder trabajarlas. ¿Y cómo fue ese nexo que tú tuviste con ellos como para poder... armar un disco profesionalmente, el primer disco? Mira, hay que tener bastante suerte como para poder organizar bien y tener un disco tan bien escrito. Partir bien desde un principio. Partir bien desde un principio, como dice Romy. Mira, fueron varias cosas que se fueron juntando. Primero yo empecé a trabajar con una editorial que se llama, donde llegan canciones y uno las puede elegir. Obviamente compré autorización de los autores y empezamos a trabajar por ahí. Por ahí yo conocimos a estos compositores y ahí empezamos a trabajar con estas personas. El disco sí está hecho con 100% músicos chilenos. Ya. Es muy chileno el disco. Buenísimo. Sí. Oye, José Luis, hablamos un poquito de Michael Bublé como referente. ¿Cómo crees tú que eso te ayuda a ti al momento quizás de planear el show o quizás de trabajar en el disco o la carrera en sí? Mira, sabes que yo cuando salgo al escenario siempre soy muy de no planear mucho las cosas. Que sea ¿cómo se dice? Espontáneo. Ese es el secreto que tengo yo. Obviamente voy pensando con las canciones que voy eligiendo, qué sé yo. Pero la clave para mí es el contacto con la gente. Eso es mi secreto, se puede decir. Y lo voy viendo en el escenario, cómo está la gente. Porque como trabajo en un casino, la gente va rotando cada semana. Entonces cada semana es gente distinta. Entonces tengo la posibilidad de hacer broma y reírnos entre la gente. Oye, a lo mejor te voy a hacer una pregunta un poquito capciosa, no sé yo. Tú estás trabajando en un casino ahora. ¿Qué pasa en el momento donde tú tienes éxito con este disco y dices, oye, quiero despegar, quiero hacer otro disco y dedicarme 100% a la música? ¿Qué va a pasar con esos shows que a ti tanto te gustan al estilo de Bublé? Bueno, en realidad yo, mi carrera es la principal. O sea, a mí el casino me ha dado una plataforma maravillosa para poder hacer mi espectáculo.
pero cada cosa tiene su ciclo y uno tiene que ir avanzando, pero hoy en día estoy muy, muy, muy cómodo ahí y feliz de poder trabajar con un equipo de gente también espectacular, como también la que trabajo con mi producción, José Luis Jiménez. Claro. Oye, nosotros sabemos que te presentaste después de Noche de Brujas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubo anécdotas por ahí? Mira, fue muy extraño porque, bueno, yo soy un artista emergente, entonces claro. En ese estadio habían 15.000 personas. Imagino que después la gente está candente ahí esperando claro. Un poco más. Y yo llegué al estadio, llegué con mi equipo y estaba sonando Noche Bruja en ese momento. Ya. Yo veo a la gente que estaban todos saltando, estaban todos cantando y yo estaba... Qué miedo. ¿Sabes qué? Mantuve la calma, estaba todo mi equipo muy nervioso. Y salí a cantar y la recepción de la gente fue increíble. Sabes que yo en realidad me impresioné de cómo la gente disfrutaba de mi espectáculo y se reía conmigo y manejé a una cantidad de gente impresionante, así que yo quedé muy conforme de ese espectáculo. Oye, y ahora, ¿cuáles son los planes para este año? ¿Hay quizás posibilidad de gira, hacer más difusión, bueno, más fechas? En este instante estamos en una gira mostrando mi material, estamos acá en Concepción. Bueno, yo sigo en el casino, tenemos planes de tocar en Santiago, volver a tocar en la SCD, la invitación está abierta para venir a tocar acá. Muchos shows. Bueno, acaba de terminar un ciclo que es de los carnavales y los festivales que hay en verano dentro de Chile. Entonces ya cortamos esto y estamos ya reformulando lo que se viene para este año, para el invierno. Oye, tú vas a estar tocando canciones del disco. ¿Qué canción es la que nos tienes preparada para la siguiente, la siguiente canción que vas a tocar? ¿Cuál es el nombre de la canción? La siguiente canción que voy a cantar, también para que la gente se identifique, también voy a cantar otro cover del disco, que es el segundo, que es una canción que se llama Eres Todo en Mí. Es una rumba que nosotros la transformamos como en una onda un poco más pop. Esta canción yo la saqué de una canción de Ana Gabriel, que me gustaba mucho y la quiero hacer en versión de hombre. Así que bien. Buenísimo. Así que ojalá que les guste. Oye, José Luis, nos gustaría que invitaran a la gente a que visiten tus redes sociales, sitio web, de donde pueden descargar la música. Qué bueno que me dijiste porque se me había olvidado. Es clave eso. Clave. Siempre me retan. Me pueden buscar en Facebook como José Luis Jiménez Cantante. Pueden buscar en Twitter, JL Jiménez Music. Me pueden buscar también mi disco, lo pueden descargar por vía iTunes, por Portal Disc, Spotify, Deezer. No se me olvida nada. ¿SoundCloud? No, SoundCloud no está, no nos ve. Así que lo pueden buscar por, es re fácil descargar las canciones, ya todos tenemos las canciones en el computador, en el pendrive, así que pueden descargar por todos los medios de venta de canciones. Y por las redes sociales, en YouTube tengo mis videos musicales, de hecho la canción que voy a cantar a continuación tiene un video musical. Pueden ver las presentaciones en el casino, también como en otros lados, así que lo invito a conocer mi trabajo, lo invito, está un trabajo muy bonito. Lleno en las redes sociales para que los chicos conozcan. Que uno llega al Facebook y da y de golpe con las otras cosas, ¿cierto? Justamente. Búsquenme en el Facebook, José Luis Jiménez Cantante, y voy a salir al tiro ahí. Bueno, José Luis, te queremos agradecer la oportunidad de que estés con nosotros acá. Estás totalmente invitado para la siguiente ocasión. No sé, pues, tienes un disco nuevo, segundo disco, claro. Sí, más sorpresas, siempre. Algún una video. Una gira al sur nos pasa a visitar, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Me comprometo, si vengo una gira al sur, pasar por acá y usted darme este espacio. Muy agradecido, de verdad. Muy agradecido de la buena onda, la juventud acá, todo. Muy, muy, muy. Mucha muy, gente muy, joven, muy, ¿no? Genial. José Luis, te dejamos el escenario entonces para que nos cante el siguiente tema. Muchas gracias. Besito. A ti. Te dejo el micrófono. Sí. Muchas gracias. Que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ningún espacio en mi sentir. Eres tú mi luz, eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Más profundo.
solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí. Solos tú y yo. Sentir y a renacer, bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. La Gracias.